Así empieza la historia de un imperio llamado la resistencia. Después de la espera y meditar con respuestas, es la recompensa. No hay más misterios, ni secretos, ni contratiempos. No importa el tiempo, este es el momento de inmortalizar en sangre estos textos e himnos. Y los mismos escritos antiguos del destino se quemaron porque se equivocaron. Los sublevados no se silencian y los dioses alzaron las voces. Esta es la resistencia de su legado, la leyenda de su llegada. Profecía que decía dar cara al que venga, él con un micro y la verdad. Convirtió ese sueño chico en realidad y para nada hay barreras. Guerreros y guerreras tallan en piedras, que no hay batallas que valgan hacer sangrar la tierra. La sabiduría que se le otorgó forjó su memoria, en sus hombros sus logros, y así nombró esta historia. No es grabar con un micro de mierda, no es rapear sobre una base descargada. Es ser sincero y fiel con uno mismo y que no se pierda esa intención y ese valor para nada. Es mantenerse firme con el fin de no hundirme contra aquellos que no entienden su mentalidad de kinder. No comprende, no voy a rendirme ni a irme, teniendo mi gente que me defiende y entiende. Ser fiel a estos ideales, habiendo tantos que se creen reales. Sus temas no me dicen nada, son de realidad, sí de una realidad muy distorsionada. Y lo que en verdad es una tragedia, que quieren tomarlo en serio y solo son una comedia. Critican tantos en sí, se identifican y les pica mecánica sin réplica, les gano a la en sí. Encima su participación no edifica, ya que es muy fácil hablar desde la ignorancia. La resistencia de esta forma se magnifica, talento forjado a base de esfuerzo y constancia. Respeto sale caro, hay que pagar un precio. Por eso yo no lo espero de gente barata que no vale ni un centavo. Están anclados y de luto, por favor, un minuto de silencio. Tratar de mantener precaución, necios con mis mensajes. Electrocuto, el salto voltaje y el suto. Calidad es algo muy personal, yo mismo lo disfruto. Al que no le guste que raje, abstenerse, negatividad hace muy mal. Recuerden que contra ustedes puede volverse un consejo. Antes de criticar, lo mejor que pueden hacer es en el espejo verse. Roedores, yo también tuve errores y lo admito, con la diferencia que siempre di la cara. Y lo más frustrante y sorprendente, ver que entre gente de su mismo ambiente se cagaran. Su pensamiento no madura, no despierta y apesta, que hasta sus ideas le cierren las puertas. Y lo que más desconcierta es que tienen tanta mente cerrada para tanta boca abierta. Mi humildad mata su egocentrismo, que se piren los opuestos, esto no es más de lo mismo. Solo optimismo, no tienen por qué esconderse. Dicen que son reales para ellos mismos convencerse. Un dios divino puso el hip hop en mi destino. Me iluminó e elimino a los cretinos del camino. Y así traspaso cualquier niebla. Y si es por lograr lo que yo quiero, voy a romper todas las reglas. Poniendo huevo y ganas, se sale adelante. Uno más del montón que quiere hacer la diferencia, despertando a los ignorantes. El pueblo tiene el poder, está a nosotros la conciencia. Este es mi pequeño aporte que marca un punto aparte. Tan solo una parte de mis vivencias, ¿quieres quedarte? Así empieza, bienvenidos, esta es la resistencia.